Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, no la veo. Buenos días, profe. Buenos días, no la veo. Buenos días, Marcela. Buenos días, Esperanza. Buenos días, Catherine. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Pues bien, gracias a Dios. Comenzando un nuevo día. Dándole gracias a Dios. Tenemos que estamos un nuevo día. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, Carol. Buenos días, Alan. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué les han parecido las actividades de test? Catherine, ¿qué ha entrado? Bien, profe. Ha estado buena. ¿Pero sí. Han estado buenas? Voy anotando quiénes han entrado y quiénes han participado. Una lista de quiénes han entrado y otra lista de quiénes han entrado y han participado. Llevo una lista. Para los puntos. Hola, buenos días. Buenos días, Carlos, me espera un rato porque no han entrado todos. Dele, está bien. Ok. Pero no lo miro ni en cámara ni nada, Carlos. Así que enciéndame para que miren quién es el que está, quien está invitando. Espera, voy a pasar el peine, profe, me acabo de levantar. Buenos días, Génesis. Buenos días, Esperanza. Buenos días, profe. Les estaba diciendo a los que entran, que llevo el listado de quienes entran a ver las actividades que está haciendo Trabajo Educativo Social. Y igual las que están participando, ¿verdad? De las que han participado, o sea, han entrado, creo que ha entrado Génesis, creo que entró, no sé. No, creo que no. Pero Esperanza sí ha entrado Catherine. Marcela creo que entró el lunes, solo un día entró o no entró. Es que no tengo el listado aquí ahorita, pero sé que un día entraron.
Entonces llevo un listado porque como les dije que les iba a dar puntos, entonces llevo ese listado. Ok, entonces ya Carlos, porque dígales porque ya voy a comenzar la clase, por favor. Bueno, díganme. Hoy a la tarde, 5 de la tarde, por cierto, vamos a estar haciendo lo que es la tarde de talentos y están cordialmente invitados. Eso es parte de nosotros, del PES, que es humanidades y último de informática. Les estamos invitando a que ustedes presenten sus talentos, así como yo presentaré mi talento, que bueno, aquí les voy a mostrar un adelanto de lo que voy a hacer. Qué hermoso, hermoso. Bueno, el punto es que están cordialmente invitados a que pueden hacer lo que ustedes saben hacer y mostrarnos ahí, ¿verdad? Y participar. Y también, bueno, yo estaré contando poemas. A ver, ¿quieren que les dé un adelanto? Sí. Un adelanto, vaya. Sí. Elijan una cipota cualquiera. Hombre, no, por favor. Una cipota, quien sea. Vaya. Vaya, si no, no lo digo. Vaya, niñas. Vaya, vaya Marcela. Marcela. Ah, bueno, Marcela, entonces va. Bueno, pues. Vamos a ver. Uno cortito, el más feito que tengo. Para no pasarle mucho la onda. Bueno, mírenla. Qué hermosa. Ella es tan bella como una diosa. Y con olor a una dulce rosa. Que por estar con ella daría cualquier cosa. Bien, Carlos. Vaya, miren, ve. Así que, bueno, están muy cordialmente invitados. Espero que vayan y muestren su talento. Pero yo aquí me pongo a escribir cualquier cosa, ¿no? Bueno, y que me pongo a dibujar. Así que, bueno, gracias por ponerme atención y tengan un buen día. Chao. Ok, Carlos. Gracias, Carlos. De nada. Gracias, cuídense. Bueno, como ya vieron, ¿verdad? Hoy es tarde de talentos. Pues pueden participar y ver qué. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a comenzar a seguir con las manifestaciones artísticas. Vamos a ver si les puedo insertar un video. Vamos a ver. Permítanme. Vamos a ver. Okay, aquí vamos, entonces. Vamos a compartir el video que van a ver ahorita.
Vayan, entren al WhatsApp. Entren al WhatsApp de ustedes, de décimo. No, ¿verdad? Que no se mira. Profe, yo lo miro, pero no tiene sonido. Vamos a ver. No sé qué pasa porque lo bajé con sonido. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? ¿Lo están viendo? ¿Lo mira, Génesis? ¿No lo miran? ¿Nadie lo mira? Yo sí lo miro, profe. Se mira, ¿ah? Sí, profe. ¿Sí se mira? Sí. Ok. Entonces, ya vimos cómo se fueron manifestando. ¿Vieron el tipo de esculturas que se comenzaron a, que hicieron, ¿verdad? Esas grandes esculturas, algunas todavía existen, como digamos la arquitectura, digamos como la tumba de Tutankamón todavía existe en Egipto. Y así hay varias, vieron las artes visuales que tenemos como el cine,
la música, todos ellos, como vieron el video, se va manifestando cuando cada uno de ellos, la pintura, y va especificando cada uno cuando son auditivas, cuando son, como visuales o audiovisuales, ustedes fueron viendo cada una de ellas. Entonces, la fecha de hoy, quiero la fecha de hoy en el comienzo. Y nos habíamos quedado por la fecha de hoy y el nombre de ustedes con lápiz tinta, ¿verdad? Romuel, me enciende cámara, por favor. Vamos a ver por cuál nos habíamos quedado, por cuál manifestación artística nos habíamos quedado. Escultura. Las esculturas. Ok, entonces ahora vamos con la arquitectura. Espacios bulimétricos de grandes dimensiones. Cuando decimos espacios bulimétricos, ustedes saben que la arquitectura, ¿qué son? Son edificios, ¿verdad? Son los edificios que se fueron construyendo, como les digo, el de Tutankamón. En Egipto se dio bastante esto de la arquitectura. Digamos, el templo que Ramsés le mandó a hacer a Nefertari, o a Nefertiti, creo que es Nefertari, que le mandó a hacer el templo para que el día que muriera ser enterrado ahí. Y lo hizo con todos los lujos que él quiso. Generalmente en esas arquitecturas, al momento de hacerlos, ellos les incrustaban bastante oro o utilizaban bastante oro para decorar todas esas esculturas. Y dice sistema, lenguaje icónico y percepción del estado ambiental. ¿Qué nos dice? Que lo podemos ver. Luego tenemos la literatura, son palabras. La literatura, pues, como ustedes saben, no solo son poemas, son los poemas, es la lectura, es la novela, es el cuento, la fábula, las anécdotas, todo eso va incluido dentro de las manifestaciones artísticas, que es la literatura. Y dice el lenguaje verbal, exactamente, porque lo decimos, lo manifestamos por medio del lenguaje verbal. La música, sonidos producidos por instrumentos musicales o la voz humana. La música es un lenguaje musical que todos sabemos que es que se canta, se siente. ¿Por qué decimos que se canta? Porque lo cantamos con la boca. Se siente porque expresamos los sentimientos. Al escuchar una música, ustedes les recuerda algo, ya sea alegre, triste. Entonces van incluidos los sentimientos. Entonces es un lenguaje musical porque abarca sentimientos, recuerdos, un montón de cosas. Abarca la música. Luego tenemos el cine, fotogramas sucesivos que se perciben como imágenes en movimiento a la par que un registro de sonido. Lenguaje cinematográfico, ahí no hay nada más que hacer porque es visual. El cine es visual. Y es lenguaje cinematográfico. Luego tenemos el teatro, personajes que representan un texto dramático en el escenario por medio de diálogos y las acciones, lenguaje teatral. Es visual y es auditivo, visual, auditivo, porque ¿qué? Lo escuchamos, lo vemos, vemos la manifestación, igual es lenguaje teatral. Porque lo vemos de todas las formas. Bueno, luego tenemos la danza, que son los movimientos corporales rítmicos, iguales en lenguaje, decimos que el lenguaje corporal, vamos a ver por qué decimos que la danza es lenguaje corporal. ¿Alguien que me diga? Porque se manifiesta a través del cuerpo. Exactamente, porque se manifiesta a través del cuerpo, movimientos del cuerpo. El lenguaje corporal, por eso. La ópera y musicales, personajes que representan una trama dramática por medio del canto, la actuación y las voces del baile. El lenguaje del teatro musical, la vida. Entonces,
la ópera y de la danza, dice que es dramática. Exactamente, generalmente la ópera representan algo dramático, o sea, no es que dramático, uy, que se murió, ¿verdad? Sino que dramático en varios aspectos. Varios aspectos. Que por medio de los movimientos se nota sufrimiento. Artesanía, volúmenes y texturas regularmente coloridos con materiales y técnicas diversas, lenguaje icónico y táctil. Aquí ya es táctil, ¿por qué? Porque nosotros al momento de una artesanía la tocamos, la vemos, vemos la decoración. Entonces, por eso dice que coloridos y materiales técnicos diversas, porque la artesanía se da de diversas maneras, se puede dar en barro, se puede dar en madera, se puede dar en bronce, en el oro, ¿verdad? La artesanía, cuando les hacen un arito a usted en oro, esa es una artesanía. O le hacen un arito, digamos, hay unos aritos que dicen de mi tierra, que esos aritos traen imágenes de ciertos pueblitos o en las iglesias de más importantes de Honduras. Entonces, ahí tenemos, esas son artesanías. Entonces, bueno, ya vimos las manifestaciones artísticas. Y bueno, después les voy a decir qué les voy a dejar. Después tenemos los signos y los códigos de los diferentes lenguajes artísticos. Deben ser manejados no solamente por los artistas, sino que por todo público. De lo contrario, la comunicación no se puede completar. O sea, dice que deben de ser manejados, ¿qué? Por todo público, porque de lo contrario, la comunicación no se podría dar. Bueno, entonces vamos a ver quién me lee manifestaciones artísticas. ¿Quién me ayuda ahí con manifestaciones artísticas? Yo, profe. Ok. El ser humano siempre ha hecho arte y no como lujo o algo superfluo. No hay sociedad o época sin arte. El arte es una necesidad social mediante la cual se expresan imágenes de la realidad física y del mundo psíquico. Del ser humano que interpreta la realidad física y del mundo a través de ideas y creencias. Ok, entonces, ¿qué nos dice? Que el arte es una necesidad social. Vamos a ver por qué decimos que el arte es una necesidad social. ¿Por qué el arte es una necesidad social? Vaya, quiero una opinión. Piensen. Porque hay personas que, depende de lo que hacen, trabajan de eso y con eso se ganan la vida. Ajá, es una opinión. ¿Otra opinión? Ajá, ¿otra opinión? Marcela, ¿otra opinión del arte? ¿Qué son las manifestaciones artísticas? Es como para expresarle al mundo los sentimientos que están teniendo. Ok, vamos a ver, Esperanza, ya que no quieren participar, entonces directamente me van a decir. Muchas personas expresan sus sentimientos, sus emociones o la creatividad que ellos tienen. Vamos a ver, Carol. Pues yo creo que el arte se encuentra innecesaria, bueno, involuntariamente en todo lo que uno hace. Ok. Alan. Pues, no sé, profe, es como la gente se expresa ante el mundo. Uh-huh. Génesis. Eso, profe, que expresan sus sentimientos al dibujar, cantar, bailar. No sé. Uh-huh. Ok, vamos a ver, Naidelin. Sí.
para expresar los sentimientos y creatividad. No me apague la cámara, Naydelin. No me apague la cámara. Elmer. El arte se utiliza para expresar por medio de las imágenes, dibujos, monumentos, esculturas, los sentimientos de los artistas. Ok. Entonces, ¿qué? Dice que es una forma de qué? De ver la realidad del mundo, ¿a través de qué? De las ideas, y no solo la realidad del mundo, también los sentimientos, porque dentro de las manifestaciones artísticas van los sentimientos, las ideas, las costumbres, las ocupaciones, porque cada uno, digamos, sea como sea, la alfarería es una ocupación, el cine es otra ocupación, o sea, todo eso va de la mano. Ahora vamos con la clasificación de las manifestaciones artísticas. Entre ellas tenemos las artes plásticas. Vamos a ver, Denzel, ayúdenme con eso. Denzel. Denzel, y arréglame acá. Ajá. Es que, profe, no lo pude copiar porque ya no estaba acá en la casa, tuve que salir. Pero es que tienen que copiar eso para el momento de la clase. Yo ya les dije, yo estoy revisando eso, y el que no me mande tema, si no me mande el tema y solo me manda la tarea, tal vez le doy 3%. Tal vez, si no es que le doy 1. Porque no solo es la tarea, tienen que copiar el tema también. Así es que lo siento. Igual lo leo a ver si lo han copiado todo. Y si me lo mandan tarde, igual les voy a bajar los puntos. Porque tienen que ser responsables. Vamos a ver. Vamos a ver, dígame las artes plásticas. Ya lo voy a leer, profe. Sí, léalo usted. Arte plástica significa dúctil o blando, que se puede moldear o a lo que se le puede dar forma. En la práctica y como extensión, el término sirve para calificar a las artes que producen imágenes sobre objetos, obviamente sólidos, como la pintura y la escultura, o que convierten ideas en formas y que organizan espacios, como la arquitectura. De ese modo, si la diferencia de las artes que producen textos, la literatura en objetos, libros, y de las artes que utilizan sonido, la música, o acciones, la danza, el término plástico es entonces aproximado. Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿qué nos dice? Que las artes plásticas es una extensión que sirve para calificar a las artes que producen imágenes sobre objetos. Y en esto tenemos que obviamente sólidos. ¿Cuándo son sólidos? Cuando se tocan, cuando se miran, cuando están... como la pintura es una de las manifestaciones artísticas, la escultura, permítanme que esto, la escultura que convierte en ideas en formas y se organizan espacios, luego tenemos la literatura, los objetos como el libro, que se utiliza en la música, la danza, en términos plásticos, entonces, aproximado. Esa es. Luego tenemos el dibujo. Vamos a ver qué dice el dibujo. Léame los Génesis. El dibujo es una actividad lingüística. Es un lenguaje que produce gráficamente imágenes de la realidad visible. Puede poseer elementos estéticos y que es el origen de la escritura y de la pintura. Ok, entonces dice el dibujo. El dibujo, ustedes saben que fue una de las primeras manifestaciones artísticas que se dio
Porque qué, porque eran dibujadas en las cavernas y no eran que hacían grandes dibujos, sino que solo hacían una pelotita, un palito, los dos manitos, los dos piecitos. Así como cuando ustedes dibujaban a su mamá en que les decían, dibuje a su mamá y le ponían una pelotita, los ojitos, y después un palito para abajo, dos palitos a los lados y dos palitos abajo. Así eran, así comenzaron ellos el dibujo, les digo, en las cavernas. Eso era lo que hacían. Y así, a medida que fueron perfeccionando. Eso ya viene desde ya tiempo, el dibujo. Es una actividad lingüística. Es un lenguaje que produce gráficamente, ¿qué? Imágenes de la realidad visible, o sea, que nos muestran imágenes, nos pueden mostrar imágenes de un paisaje, de lo que sea, de religiosos, de todo, o sea, de toda la realidad del mundo. Puede poseer elementos estéticos y que es el origen de la escritura y la pintura. El dibujo siempre va de la mano con la pintura. Así ha sido siempre. Vamos a ver quién me lee el grabado. Yo, profe. Ok. Este género plástico tiene como finalidad reproducir imagen mediante una plancha, madera o piedra y una prensa llamada tórculo. Ok, entonces ahí vemos en las imágenes, ¿verdad? Este género plástico tiene por finalidad reproducir imágenes. Pero ¿dónde se reproducen esas imágenes? Se reproducen sobre una plancha, ya puede ser madera, piedra o una prensa llamada tórculo. O sea, cuando ustedes han visto grabados, que hay unos grabados que los hacen, que les dicen repujados, le dicen a esos grabados que hacen unos cuadros muy bonitos y eso generalmente lo hacen de bronce, ese repujado. La pintura, vamos a ver la pintura, ¿quién me la lee? Ya, profe. Ok. Pintura. El hombre siempre pintó imágenes sobre las superficies planas, de las paredes, de las cuevas y después de los edificios. A esta pintura se le denomina mural. Más tarde, pintó sobre la superficie de diversos objetos con vasijas, herramientas, etc. Ok, entonces dije, el hombre siempre pintó imágenes sobre la superficie planas, de las paredes, de las cuevas y después en edificios. Así fue, pintaban en las paredes de las cuevas. Ahí era donde se manifestaba la pintura. Y ya luego dice que después en los edificios, en los murales, digamos, ustedes han ido a Valle de Ángeles, que en algunas paredes hay unos murales. Entonces esa es la pintura que se denomina mural. Y más tarde sobre diferentes objetos como vasijas que ustedes han ido a Valle de Ángeles o a Ojona, que miran cómo están pintados, cómo decoran ellos esas vasijas. Ok, entonces hasta ahí. De tarea les va a quedar, me van a hacer un álbum sobre las diferentes manifestaciones artísticas. Ahí todas las que tienen, dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, ópera y música, artesanía. Entonces, eso me van a hacer un mural sobre eso. Vamos a pasar lista, voy a pasar lista porque ya se me está, ya estamos con el tiempo. Manifestaciones artísticas. ¿No hay dudas sobre lo que van a hacer? ¿Sobre el álbum? ¿No hay duda? Profe, puede ser una hoja de cada uno. Como quieran.
Okay. Profe, el álbum puede ser en hoja blanca. Como quieran. Okay. Pero nada más que tienen que conservarla. Sí. Marcela. Presente. María José. Presente. Jasmine no está. Denzel. Roberto no está. Presente. Cintia no se presentó. Génesis. Carol. Presente. Catherine. Presente. María José Gunera no. Esperanza. Elmer. Luis. Presente. 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 Romer. Alan. Naidelin. Presente. Y Naidelin. Ok. Bueno, ¿alguna duda? Porque ya solo me quedan 2 minutos. ¿Alguna duda sobre lo que van a hacer? No hay dudas. Si lo hacen del cuaderno, siempre me separan. Siempre me ponen Instituto Tecnológico de Honduras y así. Y luego me hacen el álbum. Queda a criterio de ustedes si lo quieren pegar, si lo quieren dibujar, como quieran. Como quieran. Si lo quieren hacer digital, si lo quieren hacer como en diapositivas, entonces queda a criterio de ustedes cómo lo quieran hacer. ¿No hay dudas? Buscamos información y le ponemos imágenes, profe. Claro, va con imágenes, información, un álbum. Pueden poner ejemplos de las arquitecturas, cómo se dieron. O sea, siempre tienen que hacer una explicación, un poquito de la explicación, y luego las imágenes. Siempre las imágenes. Entonces, como les digo, la pueden hacer en diapositivas también, decir álbum y todo. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Espero que apoyen hoy. La actividad va a estar muy bonita hoy también. Como les digo, estoy anotando los que entran a ver y les voy a dar puntos. A los que entren a ver, igual los maestros les van a dar puntos, los demás maestros les van a dar puntos. A los que entren a ver y a los que participan, pues les voy a dar más puntos. Ok, nos vemos entonces. Adiós. Cuídense.